Hola gente, ¿cómo están? Me encuentro acá en la provincia de Santiago del Estero y en esta oportunidad quiero aprovechar para agradecerles porque ya somos más de 1200 los seguidores en el canal. La verdad que muy contento y muy agradecido por todo lo que se viene dando, así que los invito a que me acompañen a recorrer las calles de la madre de ciudad. Vamos a arrancar acá el video. Estamos en... Bueno, esto primero era una avenida y después se hace calle. Estamos, pero esta es la Plaza Libertad. Y acá de Santiago del Estero vamos a recorrer un poquito. Ahí le estaba mostrando, ahí hay un museo ahí. No sé si es Museo Nacional, no le quiero decir si no sé, pero museo es. Bueno, esta es la calle Libertad. Vamos a recorrer un poquito el centro. Ahí podemos ver una marquesina LED. Vamos a recorrer por aquí la ciudad. Esta es la peatonal Tucumán. Peatonal Tucumán, ahí está. Bueno, aquí tenemos la peatonal Tucumán. Vamos a dar una recorrida por aquí. El corazón de Santiago. Este es el corazón de Santiago. Es parecida a la peatonal Muñeca de allá, ¿no? Sí, sí. Miren esa. Ahí podemos ver estos edificios. O sea, parecen coloniales, ¿no? Bueno, están muy buenos, si lo ve. Tiene buena pinta, digamos. Ahí vamos a seguir recorriendo por acá. Vamos a ver cómo está el movimiento, los negocios. No, la verdad es que lo que voy viendo, miren, ahí les voy a mostrar un poquito. Miren esos edificios. ¿Cuántos pisos tienen? 1, 2, 3, 4. 4 pisos. Y son así como coloniales, ¿no? Sí, claro, tipo colonial todo. Esa entrada que tiene acá. Este adentro, el círculo. ¿Qué es lo que es aquí? Aquí el círculo adentro. El museo. Ah, el museo, claro, sale por... Entra por allá y sale por aquí. Ah, mire, este museo tiene la entrada por la calle Libertad y sale por acá. Por el Tucumán. Claro, por la calle Tucumán, miren. Ah, está muy bueno, ¿no? Por frente, aquí. Ya vamos a dar una vuelta por el museo, sí. Vamos a ver qué. Vamos a seguir por acá, recorriendo la peatonal Tucumán. Aquí hay gente haciendo cola, ¿qué será? ¿Están vendiendo algo? Bueno, vamos a seguir recorriendo. Muy parecido a Tucumán, ¿no? La peatonal Muñeca. Muy parecido, muy similar, el movimiento, la gente, todo. Vamos a seguir recorriendo por aquí. Aquí venía el mercado de abastos, ¿te acuerdas del mercado de abastos de Tucumán? Ah, sí. Aquí tiene el mismo modelo. Acá hay un mercado. El mismo que había en Tucumán, ahí en la Maipú. A ver, el mercado. Es el mercado del norte. Ya, es el mercado de abastos. Mercado del norte, bueno, acá hay un mercado de abastos, se llama acá, ya, que es similar al mercado del norte que está en Tucumán, que bueno, actualmente está cerrado, pero sí, lo están refaccionando y bueno. ¿Y este está funcionando? Sí, ah, aquí está funcionando. Ya vamos a dar una vuelta por el mercado. Bueno, vamos a recordar que estamos acá por la calle Tucumán. Tucumán al 100. Ahí vemos el cartelito. Bueno, esta es la madre de ciudades, ¿no? Estamos en Santiago del Estero. Vamos a cruzar. Y ahí está el mercado de abajo. Esta es la Pellegrini. Estamos en la calle Tucumán y Pellegrini. Ahí vemos la cartelería. Vamos a dar una vuelta. Vamos por allá primero. Como usted quiera. Y después volvemos por acá. Bueno. Sí. Aquí. ¿Cómo es su nombre? Antonio. Antonio. Aquí estamos con Antonio, nos está haciendo de guía. Así que él nos va indicando acá un poquito cómo los lugares. Para que. Lugar. Claro. Por ejemplo, aquí me estaba comentando del mercado de abasto, este que está acá. Bueno, mercado municipal sería aquí. Claro. Ahí podemos ver. Es similar al mercado del norte que está allá, claro, en Tucumán. Ya vamos a entrar de una vuelta a ver qué es lo que hay. Pero así le quiero mostrar un poquito. Termina ya. Pero es largo, ¿no? O sea, pero ya no hay bastante movimiento para allá. Claro, bueno, vamos a... Vamos como quieras. Sí, sí, vamos a terminar el recorrido por acá por la peatonal. Y de ahí ya vamos a ver si entramos un poquito a dar una mirada al mercado. Hay de todo, ¿eh? Sí. Como es el mismo mercado de abasto de Tucumán. Claro, sí. Sí, abajo están los negocios de cada comida, arriba están los regionales. Claro. Sí, lástima que el mercado ese ya lo han cerrado porque supuestamente se estaba
habría peligro de derrumbe. Está cerrado. ¿Nunca lo han mantenido? No, nunca lo han mantenido, entonces está cerrado. Y ha quedado ahí el edificio. Ah, lástima, ¿no? Y sí. ¿Qué van a hacer ahora? Y supuestamente lo iban a hacer un shopping. A ver, vamos a ver, pero lo que llama la atención acá de la ciudad es, como les decía, bueno, no todas las casas, ¿no? Pero se ve mucho edificio así, como colonial, antiguo. Sí, sí. Se mantiene tipo Salta, tipo Jujuy. Exacto, sí. Jujuy mantiene las casas coloniales todavía. Claro. Bueno, acá es la madre de ciudades. Claro. Hay que investigar bien la fecha, porque hay fecha... O sea, le dicen madre de ciudades porque es una de las más antiguas, ¿no? Pero bueno, ya le voy a dejar bien la fecha de cuando se funda la ciudad. A ver, aquí estamos llegando a la calle Salta. Salta. Y aquí sigue la peatonal. Acá vamos a girar por la calle Salta. Estamos entre Salta y Tucumán. Vamos a ver qué es lo que hay por acá. Bien, vamos a seguir corriendo. Ahí está el cartelito, Salta y Tucumán. Vamos a ir por acá. Vamos a continuar el video aquí en la calle Absalón Rojas y Salta. Bueno, vamos a ir por acá. Vamos, este es otra peatonal, ¿no? Pero bueno, esta como que está más tranquila aquí, no hay tanto movimiento como en la otra, como en la Tucumán. A ver, vamos a... Bueno, también es por la hora, también puede ser, a ver, ya les digo qué hora son. Claro, son las 2:30, no, está mal este. Está mal este. Ahí vemos una galería. Sí, no, en esta parte veo poca gente acá, poca gente. A ver. Quiero ver la hora porque es que me acabo de fijar, no entra. A ver. Mientras tanto les sigo mostrando aquí un poquito. Galería Solanas. Galería Solanas. Sí, son las 2:30. Bueno, así está el movimiento acá en Santiago del Estero. Hoy es día jueves 13, ¿no? 13 de... No, 14. 14 de septiembre. Y así se encuentra el centro de Santiago. Así que... Y ya... Está haciendo calorcito, ¿no? Pero acá me dicen... Me dicen que este calor no es nada, ¿no? Ahí, pasaje Castro. Pasaje Castro. Ah, como feria. Ahí está. Ya vamos a ver si damos una vueltita por ahí y por el mercado. Vamos a ir por acá y luego vamos. A ver, vamos a. A ver, vamos a dar una mirada. Ahí está la guaracha. Bueno, ya vamos a hacer un video por el recorrido este. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? No sé qué tal se va a ver porque. Como le. Decía más o menos ya, cuando hay poca luz no se ve muy bien. A ver, vamos a ir por acá. Bueno, mercado, digamos, feria, venden ropa por acá. Vamos a ingresar al mercado. Y vamos a salir por la... ¿Parte de arriba? ¿Ah? Pero los regionales, ¿no? ¿Los qué? Productos regionales. Ah, sí, sí. Pero primero hagamos de afuera. Ah, bueno. Y ya después. Claro, de afuera, claro, claro. Y de ahí hacemos por adentro. Aquí estamos. Ingresamos al mercado. Sí, aquí tengo que hacerlo con estabilizador porque por tema de la luz. Pero bueno, algo le voy mostrando de cómo es el mercadito este. Mercado de abasto. Pero lo quiero hacer bien al video con el celular y estabilizador para que se vea mejor, ¿no? Así que, bueno, le puedo mostrar así unos pantallazos así rápido. Miren, es grande, ¿no? Bueno, ya lo vamos a hacer el video así mejor, o sea, con el celular para que se vea mucho mejor. Aquí estamos saliendo. ¿Qué calle es esta? Aquí no es diferente, ¿para qué? Ah, kilómetro cero. Esta es la que salía por la Tucumán, ¿no? Claro. Ah, o sea, estamos por el costado. Claro. Ah, aquí, allá está la calle Tucumán. Bueno, seguimos recorriendo por aquí. A ver, seguimos recorriendo acá la ciudad de Santiago del Estero. Toda la gente de Santiago.
un saludo para la gente de Tucumán también, que por ahí, gente que bueno, que conoce acá. Vamos a... Claro, sí, sí, es horario, están... No, conocés, del interior. Claro. Por ejemplo, desde Montero, Simoca, claro. Para que conozcan la ciudad. Claro, ve, aquí nos está contando. ¿Sí, que se ve tanto? ¿No salió chico? No, es que con chico... ¿Son chicos de primaria? Claro, son chicos. Por ahí a algunos no les gusta que firmen los chicos. No, no, no. Para acá, esta es la Tucumán. Bueno, volvemos a la calle Tucumán. Esta es el... ¿Ya pasó por aquí? Sí. Ahí vamos a dar una miradita por aquí, por la calle Tucumán. Y vamos a ir hacia la plaza. Ahora vamos a continuar por aquí, por la, vamos a ir al lado de por donde arrancamos el video, vamos a acercarnos un poco a la Plaza Libertad. Bueno, esta es la calle Tucumán y Pellegrini. Bueno, ya anduvimos por acá, pero recién era de cuando vinimos, ahora estamos regresando. Y bueno, lo que sí les quería mostrar un poquito son la, como les decía, las casas, el tipo de construcciones, la arquitectura urbana de acá. Ahí vamos a mostrar un poquito por acá. Y sí se ve movimiento, ¿no? Muy parecido a, muy, como le decían... Muñeca. Claro, muy parecida a la peatonal Muñeca de allá de Tucumán, ¿eh? Más o menos el piso, como que es parecido, así. La peatonal, ¿no? Lo que le estoy diciendo. Y bueno, vamos viendo cómo está el movimiento por acá. Los negocios. Esta es la entrada de... Ya vamos a entrar por... Vamos a entrar, pero por el lado de la plaza, al museo. Miren la salida esa que tiene el museo. Increíble, parece piedra tallada o no sé qué será. Pero está muy bueno. ¿El museo? El museo, sí, la entrada. Ya vamos a entrar al museo, vamos a ver qué es lo que hay. Y aquí está el edificio este que le mostraba al principio. Está loco el pedazo de construcción que hay acá, ¿no? Encima tiene muchos pisos. Sí. Vamos a seguir recorriendo por acá. Sí. ¿Y para qué lado de la plaza qué hay? El más centro, digamos. O sea, aquí, todo pero es la otra calle. ¿Para allá también? También, todo bien. El centro. Bien, vamos a ver. Como todos los pueblos. Claro. Ahí se acomodan los pueblos. A ver, vamos a ver. Mira, ahí estamos llegando acá a la Plaza Libertad. Está la vez, sí. Sí, vamos a ver si está... Estamos llegando a la Plaza Libertad. Estamos en Libertad al 300-400, la calle de este, la calle Tucumán al 100. Bueno, para ahí sigue el centro, ¿no? Bueno, obviamente, y vamos a cruzar la calle. Ahí nos manda saludo el amigo. Ahí está. Vamos a seguir por acá. Esta es la Plaza Libertad, ya vamos a, le vamos a dar una recorrida. Esto es peatonal, ¿verdad? Sí, sí. Ah, esto es peatonal, claro. Bueno, ahí le muestro un poquito. Ya vamos ahí a ver qué es lo que hay ahí adentro. Ahí veo una fuente. No sé si se ve la fuente ahí. Ahí está. Mira. Vamos a ver si hay alguna. Vamos a dar vuelta así, de esquina. Vamos a venir por la catedral. Estamos por aquí. Ahí vamos a dar, conocer la catedral. Vamos a ver esa de eso que han hecho ahí. Y después a la tarde. Sí. Porque debe estar cerrado ahora. Debe llevar a CP la sábana, una réplica de la sábana santa. Ah, la sábana santa. Bien. Aquí en Santiago hay. Perfecto. Esa parte la tienen. Una réplica de la sábana santa que vamos a ir a ver a la tarde. Bueno, ahí podemos ver una fuente. Ahí podemos ver por ahí. Donación por el embajador de Italia. A ver, vamos a dar. Vamos por acá. Vamos a ingresar a la plaza. Plaza Libertad. Plaza Libertad. Bueno, acá hay una fuente. Podemos ver. Esta, ¿cómo me decía? ¿La trajeron de dónde? Donada por el embajador de Italia. Fue donada por el embajador de Italia acá. Es una plaza, una fuente muy con figura, ¿no? Escultórica. Y aquí ustedes pueden ver la catedral, ¿eh? Está hermosa. Sí, y aquí vemos el monumento. ¿Quién es? ¿San Martín? Sí. Ahí está. Monumento al Libertador San Martín, ¿eh? Bueno, lo vamos a ver. Ahí lo estamos viendo de atrás porque está mirando, justo está mirando para el lado de la catedral. Ah, está bueno el... Mira.
San Martín, ¿verdad? El justo no lo vemos, está de espalda, ya lo vamos a mirar de frente, pero... A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dice la placa. A ver. Belgrano, este es el monumento a Belgrano. Sí. A ver. Sí. La verdad que está bueno el monumento, o sea, es grande, se lo ve importantes dimensiones. Ahí está. Tengo una duda, no sé si es Belgrano o San Martín. Ya me voy a fijar bien en las plaquitas. Ese es el monumento, el centro de la plaza. Y si venimos por acá, nos damos aquí con la Catedral de Santiago. Vamos a ver. Sí, la iglesia catedral, vamos a darle una miradita. Vamos a ver. Acá estamos llegando. ¿Qué dice? Instruir a todas las naciones, dice ahí. Bueno, esta es la catedral. No es. Se ve que es grande, ¿no? Se ve importantes dimensiones. Bueno, gente, vamos terminando el video. Esto fue la ciudad de Santiago del Estero. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, dejen like y compartan.